Con la gracia de ellos podemos entrar en esos pasatiempos profundos con el sentimiento apropiado. Y ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas, Vaishnavis que están participando en este festival de Harikatha, el Udava Sandesh, en este mes de Purushottama, el Señor Supremo Purushottam nos permite discutir sobre estos sagrados pasatiempos. Vamos a cantar un poco y luego vamos a discutir Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 47. Vamos a cantar juntos para recibir la misericordia. Chaitanya Mahaprabhu en Kali Yuga nos ha enseñado Vijayati Sri Krishna Sankirtana. Tenemos que estar conectados con el Sankirtan para poder acceder a estos divinos lilas. Mira. Rajamana Sri Radhe Radhe Govinda Rajamana Sri Radhe Sri Radhe Shyam Radhe Sri Radhe Shyam Radhe Sri Radhe Shyam Radhe Sri Radhe 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 Govinda Govinda
Ahora vamos a desplazarnos hacia Vrindavan. Con todas las gopis, con Uddhava, juntos. Ellos van a ir a encontrarse con Radharani. Radharani es Mahabhav Swarupini, la Dini Shakti, la potencia interna del placer del señor Krishna. Ella es Golokeshwari, la reina de Golok Vrindavan. Ella es Vrindavan el Bari, la reina de Vrindavan.
ella estaba fuera de su conciencia externa debido al sentimiento de separación de Krishna. Todas las Shakilas servían. Después de que cantaron el nombre de Krishna y la llamaron a ella, o Krishna Priya, Brisabanu Nandini. O Brisabanu Nandini, Rasa Lila Vinodini, Kunja Viharini. Cuando ella, después de que ella escuchó el nombre de Krishna, ella volvió a la conciencia externa. Y entendió que Krishna había enviado un mensajero, Uddhava. De esta manera, Uddhava estaba allí. Después de que Uddhava escuchó de Nanda Maharaj y de Madre Yashoda todo este amor que tenían por Krishna y los pasatiempos de juventud de Krishna, toda la dulzura, toda la belleza, todas sus actividades, lo que él hablaba, cómo él hablaba, cómo él reía, todas estas travesuras que él hacía cuando era niño. Recordemos que Uddhava llegó a Brindavan a predicar que no tiene actividades, que es haya y naciente, que no tiene madre, no tiene padre. Pero después de esto, Nanda Maharaj y Yashoda Mai hablaron a él sobre todas esas actividades de la niñez de Krishna. Recordemos que Uddhava era un Gyana Mishra Bhakti, un Gyana Bhakti mezclado con Gyana. Tenía filosofía mezclada con devoción. Pero por la medicina del Prema, de asociarse primero con Nanda Maharaj y Madre Yashoda y después con las Gopis, él pudo dejar este Gyana. Él intentó hablar toda esta ciencia del conocimiento, pero se dio cuenta que este conocimiento no tenía cabida en Brindavan. Acá hay un sentimiento diferente. Acá el sentimiento es el prema estático. Él nunca había tenido experiencia de esta separación de Krishna, estos sentimientos profundos. Cuando él vio a Radharani, quiso dar dandavas. Por el deseo del señor Krishna, por el deseo del señor Krishna, él quiso que Uddhava experimentara la belleza de la diosa del Prema, del Bhakti. Krishna quiso ir a Brindavan para mitigar el sentimiento de separación de las gopis, y apareció allí como un árbol de bambú, apareció allí como una pequeña abejorro. Y este pequeño abejorro empezó a rondar donde estaban las gopis. Y quería tocar los pies de las gopis. Esto es una analogía en relación a Uddhava, porque Uddhava también quería dar dandavas y tocar los pies de Radharani. Krishna también quería ir como un abejorro a tocar los pies de Radharani.
Recordemos que Buda estaba vestido con pitámbara, la ropa de color amarillo, los ornamentos de Krishna, incluso tenía hasta el aroma de Krishna. Todo esto Krishna lo hizo para atraer la atención de las gopis. Los gopis pensaron cuando él llegó a Vrindavan, ¿quién es él? ¿Quién es él? Es Krishna, tiene los atuendos de Krishna, y así llamó la atención de ellas. Cuando las gopis se encontraron con Uddhava, después lo llevaron a donde estaba Radharani. Krishna y Balarán son la causa de todas las causas. Ellos son la causa de todas las causas, no tienen que cumplir ninguna actividad, son Param Brahma, son Param Atma. Krishna envió a Uddhava para explicar esto. Todos dijeron, acá está el primer ministro de Mathura, es muy inteligente, es un estudiante brillante de Brihaspati. En el mismo tiempo, cuando este abejorro llegó, allí el abejorro, una de las gopis mientras meditaba sobre su anterior asociación con Krishna, vio el abejorro ante ella y se imaginó que era un mensajero enviado por su amado. Y habló de la siguiente manera: Gopi Uvachama Dupa Kitaba Bandoma Spri Sangrihim Sapantia Kitaba Pandu. Kitaba significa chita. Bandhu significa Prem. El abejorro tiene unos bigotes con los que él va tomando el polen, el néctar. Y esta gopi se dio cuenta que este abejorro tenía manchado de color rojo sus bigotes. En el Rasa Lila, cuando el señor Krishna desapareció en el Rasa Lila, se habló de un verso en el cual se explica que todas las gopis para ir a la danza rasa han sacrificado el prestigio, la posición social, el cuerpo, todo lo han sacrificado para ofrecérselo al señor Krishna en la danza de rasa. Pero yo no tengo nada para reciprocarles, para entregarles a ustedes. Y yo he desaparecido de la danza de rasa. Porque yo no puedo reciprocar todo este amor que tienen por mí. El señor Krishna siempre sabe cómo hablar. Ok, yo hice un error, excúsenme, no lo voy a volver a hacer. Pero después empieza a jugar, después empieza a hacer bromas. Después empieza a entregar de nuevo amor a todos los habitantes de Vrindavan y después de nuevo vuelve a irse. Ese es el sinuoso Krishna.
Entonces las gopis saben que Udo aprendió de Krishna. Por esto ya dijeron que estaba babando. Cuando ellas vieron el abejorro que quería acercarse a los pies de Loto, dijeron, no toques nuestros pies, porque tu bigote, tú tienes cúncum de color rojo, y esto quiere decir que tú estabas con nuestras rivales divirtiéndote, y entonces el cúncuma es el color que colocan las gopis o las mujeres en sus pies. Ellas pensaron, ¿no? Este cúncuma, este abejorro que representa a Krishna, le está manchado su bigote con este color porque le está disfrutando con las mujeres de Mathura. Ahora él es un kshatriya, él tomó vino. Ahora él está con las mujeres en Mathura, ahora es un gran kshatriya, los kshatriyas toman vino, seguramente él está haciendo esas actividades. Por eso no queremos que toques nuestros pies. Nosotras somos inferiores, somos gopas, somos pastoras, ahora tú eres un gran kshatriya. Tienes un carácter diferente. No toques nuestros pies, tú eres de otra casta. Quisiéramos que Krishna estuviese con nosotros, pero lo más probable es que él esté disfrutando con nuestras rivales. Él debe estar con las mujeres de Mathura, que son muy sofisticadas. Porque cuando Krishna entró a Mathura, por primera vez, él se encontró con Kufya. Después de esto, pues, tuvo los pasatiempos con los diferentes demonios que tuvo que matar en Mathura. Cuando Krishna y Balarama entraron en la calle grande de Mathura y lo recibieron todos, Kufya estaba pasando por allí. Y ella se sintió atraída a sus sentidos por Krishna, por su aroma. Y Krishna dijo, oh, Sundari. Ella era fea porque tenía una joroba muy grande. Todos la criticaban por esto, por tener una gran joroba, y por eso se veía fea. Pero Krishna le dijo, oh, Sundari, mujer hermosa, tú eres muy hermosa. Y ella pensó, se está burlando de mí, y se puso brava. Y ella dijo, debido a mi mala fortuna, yo estoy sufriendo por esta joroba, no le gusta a nadie. Por esto yo curo mi cara, curo mi cuerpo para que no se burlen de mí. Y Krishna dijo, oh, Sundari, no te pongas brava, tú eres muy hermosa. Porque Krishna entendió en su corazón que ella lo había deseado.
¿Qué es lo que tienes? Si tú eres muy hermosa. ¿Por qué no vienes con nosotros a este festival al cual Kansa nos ha invitado a participar? Ya nunca había visto algo tan hermoso como Krina y Balarán juntos. Estos hermosos cuerpos, rostros, movimiento, sonrisa. Y ella se sintió atraída. Entonces, Kubya, al ver toda esta hermosura de Krishna, esta belleza, este amor, ella dijo: yo me siento afortunada porque yo siento que tú eres la persona correcta para entregar mi amor, para ofrecer mi amor hacia ti. Y Krishna dijo: sí, si tú estás entregada a nosotros, cerca a nosotros, inmediatamente vas a encontrar un beneficio. Y ella dijo: el mayor beneficio sería poder decorar tu rostro, poder tocar a Krishna. Y ella decoró la frente de Krishna. Ustedes saben, a veces decoran con sándalo en India y colocó ciertas decoraciones en sus cuerpos. Y ahora ellos se veían muy hermosos decorados. Luego, por haber tocado el cuerpo de Krishna, ella experimentó este éxtasis del amor puro. En su vida pasada, ella era la hermana de Ravana, su Suparnaka, que se enamoró de Rama y después quiso estar con Rama, pero como Rama es marida a Purushottama, tiene que apenibrata, solo aceptó a Sita como su esposa, la rechazó y después de eso Lakshman le cortó la nariz. Y en esta vida apareció como Kubya, como la jorobada, y Krishna tocó su mentón con su barbilla, la empujó, le dio un golpe en la barbilla con el pie, y cuando hizo este movimiento de quiropraxia trascendental, le enderezó la espalda y ahora se veía completamente erguida y todo cambió en ella. Se veía realmente hermosa y como Krishna le había dicho, tú eres Sundari. Entonces se vio bendecida por el Ananda de haber tocado a Krishna y porque Krishna hizo desaparecer su joroba. Y de esa manera Krishna pudo satisfacer ese deseo de ella de su vida previa, de que quería tenerlo a él como querido. Krishna siempre satisface el sentimiento del devoto. Entonces ella como que quería estar con ellos y de pronto ir a un lugar con ellos, pero allí entonces Balarán dijo: no, 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 tenemos que ir al festival de Kamsa, tenemos que seguir la procesión. Entonces cuando las gopis sabían que cuando Krishna llegó a Mathura, él se iba a sentir atraído por las mujeres sofisticadas de Mathura. Y cuando él llegó a Mathura y estaban en la calle y lo recibieron, todas las mujeres de Mathura empezaron a beber el néctar del rostro de Krishna, de la sonrisa de Krishna. Y todas quedaron cautivadas, decían: wow, Krishna y Balarán son muy hermosos.
Hay muchos versos que se escriben en el Bhagavatam al respecto, cuando todas las mujeres salieron desde los balcones de las casas a contemplar la belleza de Krishna. Entonces en Brindavan, Radharani está hablando estos versos: Madura Kitabandhu Ma Sprishangrim Sapantia. Oh, tú eres un tramposo, o sea, tienes tus bigotes manchados con cúrcuma de los pies de loto de las mujeres de Mathura. Por eso nos has despreciado. Recordemos que Uddhava tenía la guirnalda y el abejorro había tocado la guirnalda y había quedado untado en su boca con este color rojo, color cúrcuma. Y pues el cúrcuma lo utilizan las mujeres como cosmético en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esta guirnalda tenía este color como el cúrcuma. Entonces, el abejorro había tocado la guirnalda y se había untado este color rojo. Y entonces ellas sabían que Krishna tenía el pitámbara, el dhoti de Krishna, tenía los ornamentos, tenía la guirnalda de Krishna, y esta guirnalda estaba untada con cúrcuma, y automáticamente las gopis dijeron: claro, ese es el cúrcuma del cosmético de las mujeres de Mathura. No tiene un sentido común este Krishna. Seguramente como allá toman vino los chatrias. Seguramente Krishna estaba borracho, estaba tomando, se unió con las mujeres de Mathura, le untaron de este cúrcuma a la guirnalda y ahora viene a burlarse de nosotros mandando a Buda con esta guirnalda unta de cúrcuma para que lo veamos, para que veamos lo que está haciendo en Mathura. Krishna no va a venir acá, nosotros acá somos mujeres bajas, mujeres campesinas, pastoras, allá hay mujeres sofisticadas, gente muy sofisticada, él no va a venir acá. Ellas expresaron estas palabras. Él es tramposo, es mejor que no explique, no hable más, porque cuando el abejorro empezaba, entonces ellas pensaban que era Krishna que les estaba hablando y ellas decían: no, 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 no hable más, usted es tramposo. Uddhava estaba allí, parado, perplejo, escuchando esos sentimientos de las gopis. Madhupakita Bandhu Ma Sprishangrim Sapanya Kucha Vilulita Mala Konkuma Shamsubirna Bahatu Mahupatistan Manininam Prashadam. Esto es Sancharibhav. Son emociones transitorias. Ellas sintieron estas emociones. Al sentir celos de sus rivales de Mathura. Allá tenía compañeros, tenía amigos en Mathura, amigas. Las gopis sintieron envidia. Este es un ingrediente del rasa, del bhav. Tiene que haber mana, celos trascendentales. En el Ushbalan y la Manisila Rupa Goswami llama esto como prayalpa.
Claro, no es la prayalpa ordinaria que nosotros hablamos, es una prayalpa trascendental. No toques nuestros pies, vete lejos de acá, vete donde las mujeres de Matura, vete allá donde los Yadus. No, acá no toques los pies del otro de las mujeres de Vrindavan. Ellos tienen algo que darte, ya tienen muchas cosas que ofrecerte, pero nosotros no, nosotras no tenemos nada que darte, somos mujeres pobres en Vrindavan. No tenemos nada que darte. Para el beneficio tuyo, más bien devuélvete a Mathura, ya vas a estar mejor. Allá te van a dar un buen prasadam, allá te van a dar una buena recepción, allá vas a estar muy feliz con todos los sofisticados habitantes de Mathura, con las mujeres de Mathura. Acá no te podemos ofrecer nada. Allá están todos los yadus, toda la dinastía, todos los chatrias. Allá no te van a criticar, allá vas a estar casado con las mujeres de Matura, vas a ser un hombre de hogar, nadie va a criticar esto, pero nosotras tenemos una relación contigo de parakiyarasa, de amantes. A nosotras sí nos critican por nuestras actividades, tenemos que abandonar nuestro hogar para reunirnos contigo. Hemos abandonado nuestro honor para estar contigo. Pero en Matura no, en Matura tú puedes estar con tus princesas tranquilamente en tus palacios. En el sentimiento interno de este verso, cuando ellas explican, Bahatu Madhu Patis, que tú eres el señor, el maestro de los Yadus, Yadus Adasi Vidambiam, es que indirectamente, en el lenguaje indirecto, porque en el Rasa se habla un lenguaje indirecto, las gopis están diciendo, a pesar de que tienes todo eso en Matura, sabemos que tú eres infeliz allá. Tú allá no tienes nada. Y como estás triste porque allá no tienes el amor del Rasa Lila, has venido como un abejorro a tocar nuestros pies. Pero externamente le decían a él, vete para Matura, acá no tienes nada que hacer, disfruta con las mujeres de Matura. Pero en el significado interno del verso le decían, sabemos que tú eres infeliz en Matura por la separación de nosotras. En este sentimiento, apareces como una persona intoxicada que viene de Matura, seguramente estás consumiendo alcohol allá. Tienes allá mucho orgullo al ser el señor en Matura ahora. Y vienes ahora como un abejorro intoxicado acá a Vrindavan. En Prayalpa, en el amor conyugal, en sentimiento de Mahabhav. Aniruddha Mahabhav, se explica en el Ushpala Nilamani. En este amor en separación, sentimiento de amor en separación, Viraja, Radharani, expone. Sus sentimientos muy profundos a Krishna, que tanto lo ama después de la separación. ¿De dónde viene este Baba? Uddhava escuchó. Antes de eso ya sabemos que se ha encontrado con Nanda Maharaj, Madre Yashoda y otras gopis, otras shakis.
Él era muy inteligente. Era un hombre brillante, de conocimiento, tenía una educación muy elevada. Pero ahora él había perdido todo esto. Él también parecía como uno de los borrachos amigos de Krishnamatura, que no tenía conocimiento, no tenía mucho discernimiento, estaba imbuido, embriagado por ese sentimiento tan profundo de las gopis. Ya no sabía qué hablar, no sabía qué decir. Yo vine acá a pacificarlos, vine acá a ayudarlos a que mitigaran su sentimiento de separación. Pero me encuentro con esto tan profundo que no sé qué hacer con ese sentimiento tan profundo. Mi sandesh, mi mensaje, era pacificar a los habitantes de Vrindavan. Pero ahora no sé qué decir. Udaba el significado de esto cuando las gopis decían que en Mathura estaban intoxicados. Estaban diciendo a Udaba, indirectamente, Udaba, tú estás intoxicado todavía por el orgullo de tener conocimiento. El conocimiento nos intoxica, nos sentimos orgullosos de tener jnana, nos sentimos poderosos. Y esa es la misma intoxicación de cuando alguien está intoxicado por alcohol o por tener dinero, se siente orgulloso, siente que puede pasar por encima de los demás. Igual es con el conocimiento, en un plano sutil, pero también hay orgullo. Y Udava tenía orgullo de tener conocimiento, de ser un estudiante brillante de Brihaspati. Y él, cuando fue a Vrindavan, dijo: bueno, ellos son personas muy sencillas, viven en un bosque, son pastores, no va a haber ningún problema, yo voy a educarlos a ellos, les voy a explicar este conocimiento, voy a hablarles para pacificarlos, no voy a tener ningún problema, ellos van a quedar satisfechos con mi kata y después ya van a dejar de llorar, de sentir esta separación de Krishna. Entonces, Udava dejó esta intoxicación, este orgullo de tener conocimiento, después de haberse asociado con Nanda Maharaj, con Yashoda Ma, con las Shakis. Esa es la misericordia de asociarse con los Ragadmika Bhaktas. Se elimina la contaminación, se elimina el conocimiento, el ego por el conocimiento. Udava llegó a Vrindavan para ser el gurú de ellos y se convirtió en discípulo de los Brayavasis. Y ahora dejó su intoxicación por el conocimiento y encontró otro nuevo tipo de intoxicación, la intoxicación por el prema, la intoxicación de encontrarse a la reina suprema del amor, a Srimati Radharani. De encontrar esta velocidad trascendental, un amor que nunca había experimentado, nunca había visto. En este capítulo 47, esto ha sido el primer verso que habló Radharani cuando vio este abejorro, que en sánscrito se llama Brahmar. Por esto esta sección se llama el Brahmar Gita. La canción del abejorro. En este sentimiento, este primer verso está hablado en el lenguaje del Prayalpa. Luego, en el segundo verso, ellos van a seguir explicando. Srakat adara sudan swamujinin payayitva sumanashaiva Tatyaye Ashman Babadrik.
Después de hacernos beber el néctar encantador de tus labios solo una vez, Krishna nos abandonó repentinamente, al igual que tú podrías abandonar rápidamente algunas flores que ya has disfrutado. Entonces, ¿cómo es que la diosa Padma, el loto, sirve voluntariamente tus pies de loto? Pobre de mí, la respuesta debe ser ciertamente que tus palabras engañosas han robado la mente. Este kata solo puede ser entendido por los que son rendidos y practican bhakti de forma profunda. Y adoran a Radha Krishna en su corazón y adoran a Chaitanya Mahaprabhu. Y los que quieren disfrutar de este Bhagavatam, de estos significados profundos y de este Bhav, para realizar esto, tenemos que cualificarnos para realizar el sabor real de estos versos. Tenemos que cualificarnos para poder entender este kata apropiadamente, para poder beber este kata, para poder experimentar este bhav. Quienes no son devotos, quienes no aceptan a Radha Krishna en su corazón como el Dios y la Diosa Suprema, quienes no tienen conocimiento del Bhagavatam, quienes no saben cómo practicar con la guía de los Vaishnavas a través de un Guru Parampara genuino, para ellos va a ser muy difícil entender el significado interno de este Rasa Tattva. Para entrar esta raza tatua se necesita discriminación, pero tenemos que entender que esto no es solo conocimiento intelectual. Una cosa es el conocimiento intelectual elevado, pero otra cosa es la ciencia del raza. Recordemos, Uddhava era el estudiante más brillante, era discípulo de Brihaspati, el gurú de todos los semidioses. Él fue cualificado, él fue elevado, pero era descualificado para entender la ciencia del rasa. Solamente al asociarse con los Vrayavasis pudo tener la cualificación de entender la ciencia del rasa. Él realizaba sus actividades de forma perfecta, matura, actividades sociales, políticas, diplomáticas. Tenía muy profunda inteligencia, muy profundo conocimiento. Algo valioso. Pero cuando llegó a Vrindavan, solamente encontró este éxtasis puro y trascendental del prema. En Vrindavan no hay cabida para el gyan, para el karma, solo hay uttam bhakti. Y para entrar en este Vrindavan tenemos que aceptar exclusivamente los pies del loto de Krishna y Radharani, sin ningún argumento, sin ninguna lógica material. Esa es la cualificación para entrar en el rasa. La naturaleza de el alma es el amor puro. No amor contaminado con guiana, con karma. El amor tiene que ser puro. Tiene que ser libre de jnana, de karma, jnana karma anambritam, tiene que ser libre del conocimiento filosófico.
En una primera instancia, es importante el conocimiento filosófico para purificarnos, para cualificar, para purificar nuestra inteligencia. Pero ya para entrar en el nivel más avanzado, en el top, este raza panchadía, esto ya no es necesario. El conocimiento es como un cuchillo, sastra lo que corta. Con un sastra tú puedes cortar una fruta, pero tú vas a comerte un cuchillo, tú vas a comer la fruta que cortaste con el cuchillo y vas a dejar el cuchillo al lado. De la misma manera, el conocimiento, Krishna dice en el Bhagavad Gita, tú puedes cortar la ilusión con el arma del conocimiento trascendental, tú puedes cortar maya con el conocimiento, puedes cortar el apego con la energía ilusoria, con el conocimiento espiritual, pero no te lo puedes comer, no te lo puedes tomar. Tú utilizas el conocimiento para cortar el karma vriksha, el árbol del karma, el anadi karma. Eso se va a terminar con el conocimiento espiritual. Pero cuando ya terminas este trabajo, vas a dejar al lado este conocimiento y vas a continuar hacia la ciencia del prema. Podemos tener mucho conocimiento, pero no nos debemos sentir orgullosos de tener este conocimiento, es algo importante, porque si no, no vamos a estar cualificados para entender el rasa. Rupa Goswami explica que para practicar bhakti, el conocimiento, el dinero, pueden ser obstáculos, no nos van a ayudar para alcanzar el amor puro. Al principio, para los principiantes, algo de conocimiento, para los canistas, esto va a ayudar, para los madhyamas va a ayudar tener conocimiento, pero en el top, para los utamas, el conocimiento no va a servir, más bien la locura es lo que va a servir para un utama bhakta, ser locos. Ser loco nos va a llevar a la etapa del Paramahansa. El conocimiento es parte del bhakti. El conocimiento filosófico es parte, pero no es el bhakti puro, no es uttam bhakti. Porque alguien puede quedarse atrapado en el conocimiento filosófico, en el orgullo del conocimiento, y eso no le va a permitir llegar al Uttama Bhakti. Por esto, Rupa Goswami dice, tienes que liberarte de este gyan, de este karma, para llegar al Uttama Bhakti. Algunos practicantes dicen que lo más importante del Bhagavad Gita es el gyan, el conocimiento. Pero cuando llegamos al bhakti más avanzado, el conocimiento no es necesario. En el Ramananda Sambada, recordemos que Ramananda Roy está explicando diferentes niveles de conocimiento. Y en un momento entonces, Ramananda Roy dice, lo más elevado es el Jnana Misra Bhakti, y Chaitanya Mahaprabhu le dice, deja de hablar eso no es lo más elevado. No, lo más elevado es el amor libre del intelecto, es solo sentimiento, pero para esto tenemos que tener rendición. Y así el amor divino va a descender a nosotros. Tenemos que volvernos sirvientes del amor Dasya Bhaktis, sirvientes de Radharani, que es la madre del amor. Y en la medida en que tengamos este sentimiento, vamos a gradualmente, por pasos, a ir avanzando en esta ciencia del Bhav. En un momento, en la etapa canista, el conocimiento es importante, pero ya en algún momento, cuando queremos ya acceder al Bhakti puro, ahí ya detenemos el conocimiento. Ahí nos silenciamos, ahí ya no tenemos nada más que decir, ahí solamente tenemos que
colocar los pies de loto de las gopis sobre nuestra cabeza, y así podemos gradualmente entrar en esta ciencia del rasa. Lo que estamos hablando es un tópico muy elevado, pero para escuchar estos tópicos vamos a sentir un sentimiento espiritual, un placer espiritual, mientras que con el conocimiento filosófico, Gyan, Vairagya, renunciación, rechaza todo, vete al bosque, tienes que estar solo, practicar tapasya, meditación, respiración, pranayama. Todo esto no es dulce, eso es árido. No es nadie es feliz haciendo todas estas austeridades en un bosque severas. En cambio, al beber estas melosidades trascendentales de este Uddhava Sandesh, de el Brahma Gita, allí sí nos podemos beber un néctar que nos va a intoxicar, que nos va a sentir, que nos va a llevar a la felicidad, que nos va a llevar a un sentimiento. Por esto el conocimiento es inferior, el rasa es superior. El rasa es espontáneo. El poder del lila kata automáticamente va a funcionar y va a endulzar nuestro corazón. El día de hoy hemos discutido este verso. El día de mañana vamos a continuar con el siguiente verso, por la misericordia de Sila Gurudev, de los Vaishnavas, de los Acharyas, de Rupa Goswami, especialmente quien ha explicado esta ciencia del rasa. Después vamos a continuar con el siguiente verso 13, el día de mañana. Gor Premanandi, Banchakalpa, Taruvesha, Kripa Sindhu, Evacha, Patitanam, Pavanevio, Vaishnavio, Namo, Namaha. Oh, God.